¿Qué onda, guachos? Aquí yo, trayéndoles los siguientes capítulos de este fic. Pero antes de todo tengo que aclarar que este fic no me pertenece, le pertenece a José Luis 7W7. Su página de Wattpad jugó así canal de YouTube, estarán en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos por los saludos y empecemos. Un saludo para Oscar Gerardo Galindo Delgado, Itachi God Teorías, Pointe Senpai, Mauricio Córdoba, Artizam. Y un saludo especial a mi pana, mi brother, y mi perra NaaXD, Todoroki Fanfix. Pero bueno, esos son todos los saludos. Por lo cual empecemos por lo que han venido a ver. ¿Qué hubiera pasado si Issei era traicionado y era la reencarnación de Meliodas? Capítulo 6. Zeldris. Como que este es el inframundo, yo no lo recuerdo así. En este lugar solo hay presencias demoníacas patéticas. Meliodas. La razón es que el purgatorio se encuentra en lo más profundo de este lugar, donde solo nosotros podemos acceder sin ningún problema. Gloxinia. Y dime, Meliodas Kun, ¿por qué decidiste liberarnos del sello que nos puso el clan de las diosas? Meliodas. Respondiendo a tu pregunta es porque, como sabrán, debemos resurgir la tropa élite de los demonios, y una cosa más, no soy Meliodas originalmente, soy su reencarnación. Anteriormente se me conocía como Yodou Issei, ya tendremos el tiempo para contarles mi historia, pero como sabrán, todos nosotros tenemos un objetivo en común, así que les pregunto, ¿quieren que vuelva a tomar mi puesto como el líder de los 10 mandamientos? Zeldris. Por mí no hay inconveniente, hermano. Mandamientos restantes. Para nosotros también no hay inconveniente. Meliodas. Bueno, supongo que es hora de retirarnos, hay cosas que hacer. Zirsetch. Issei-kun, pero tienes que decirnos qué propósitos tienen ustedes de ahora en adelante. Meliodas. Lucifer, te recomiendo que midas tus palabras, ya que delante tuya tienes a los dos hijos del rey demonio, aquel que fue el primer demonio en existencia. Meliodas. Y supongo que no tengo que recordarte que nosotros somos millones de veces más poderosos que ustedes. En nuestra raza, los demonios de clase baja podían fácilmente matar a un demonio actual de clase alta y suprema sin ninguna dificultad, y para que te des cuenta de la posición en la que te encuentras, mira, Meláscula, podrías invocarlos. Meláscula. A la orden, capitán. Invocando a unos demonios rojos y grises. Meliodas. Estos son los demonios de rango bajo, los cuales siguen nuestras órdenes. Todos los presentes estaban muy aterrados, ya que esas bestias desprendían un poder mágico inimaginable para ellos. Zirsetch. Pero Issei-kun, queremos que nos digas qué planean hacer ustedes, ya que son demonios, y si los del Consejo de Ancianos se enteran de ustedes, intentarán tenerlos bajo su control absoluto. Meliodas. ¿Sabes, Lucifer? Si así quisiéramos, destruiríamos este lugar en cuestión de segundos. Además, eso que acabas de decir hizo estallar la bomba. Para que te des cuenta, te demostraré la apariencia de un verdadero demonio, no como ustedes que son un intento patético de demonio. Es más, no merecen llevar ese título, a este estado de le conoce como a Saul Mode. Todos al presenciar ese estado en el que se encontraba les entró un miedo indescriptible, aunque Elizabeth, Sona y Serafat no tenían miedo, solo estaban preocupadas, ya que se podía sentir que Meliodas en ese estado no poseía emociones. Era como si se hubieran desvanecido. Y bueno, Mao, Lucifer, te vamos a dar una advertencia. Meliodas, Zeldris. Los del Consejo de Estúpidas Momia intentan algo y les aseguro que morirán de la forma más despiadada y cruel que jamás han visto. Esto no es una amenaza, es una advertencia, ya que nosotros no toleraremos el comportamiento de esos vejatorios, así que espero tengan cuidado con lo que haces, Lucifer. Zeldris. A nosotros no nos interesa en lo más mínimo que seas el Lucifer actual, solo eres un debilucho, y por lo que puedo notar, mi hermano tiene cierta hostilidad a esa mujer pelos de menstruación, así que espero que no hayan hecho alguna estupidez, ya que yo no voy a tolerar alguna estupidez de parte de ustedes. Meliodas. Bueno, Zeldris, ya es hora de retirarnos. Meliodas se estaba acercando a Elizabeth y le dijo. Meliodas. Bueno, Elizabeth-san, ya es momento de retirarnos, fue un placer conocerla. Elizabeth. También fue un placer conocerlo, Meliodas-san, a cuidarse. En ese momento Meliodas hizo algo que impactó de sobremanera a todos los presentes, y lo que hizo fue que le dio un beso en los labios a Elizabeth. Las mujeres presentes estaban celosas. Capítulo 7.
Parte 1. Todos en la sala de la reunión estaban muy sorprendidos por lo que estaba haciendo Meliodas, inclusive los mandamientos estaban estupefactos ante tal acto de Meliodas hacia la arcángel. Meliodas. Perdón, Elizabeth, San, me ganó el impulso, espero me disculpe. Elizabeth. No se preocupe, Meliodas Sama, no me disgustó la verdad, pero es un poquito vergonzoso que sea tan repentino, todavía no nos conocemos y todavía no me ha invitado a una cita, digo, no es lo que quería decir, Meliodas Sama. Meliodas. En serio, Elizabeth San, pues entonces, ¿qué te parece si en unos días voy a el territorio de los ángeles, claro, con permiso de Michael Dono, y te llevo a una cita? Elizabeth. ¿Lo dice en serio, Meliodas Sama? Meliodas. Por supuesto que sí, Elizabeth Chan, y quita el Sama, me hace sentir viejo. Celdris. Vaya, hermano, parece ser que encontraste el amor. Meliodas. Así parece, Celdris, pero bueno, Michaeldo, no quisiera poder ir en una semana a su territorio para poder llevarme a Elizabeth a salir. Michael. Claro, Meliodas, no, por mí no hay inconveniente, puede ir cuando guste, a el cielo será bienvenido. Pero para desgracia de algunas personas abrieron su boca. Rías. Y sé, tú no puedes tener una cita con esa arcángel, solo es alguien que está intentando quitarme lo que es mío, por favor, mi lindo, y se vuelve a mi lado, por favor, te lo suplico, además yo te amo y tú todavía me amas. Lo dijo llorando. ¿A qué no? Isekun, no nos abandones, por favor, te lo suplico, nosotras te amamos y sabemos que tú todavía nos amas, por favor, tú no puedes abandonarnos, sabemos que lo que te hicimos fue un grave error, pero podemos corregirlo y comenzar de nuevo. Koneko. Por favor, Ise-senpai, no me deje, yo lo necesito a mi lado, no me abandone. Asia. Ise-san, no me abandone, por favor, se lo pido, no quiero perder a mi primer amigo y mi primer amor, no quiero que me abandone por una arcángel. Meliodas. Cállense la boca de una maldita vez, antes de que las mate. Ya me cansaron en primera, Rías, yo puedo salir con Elizabeth porque ambos queremos, en segunda yo no soy de tu propiedad, tercera saben que si les muestro a mis compañeros lo que causaron anteriormente, ellos podrían acabarlos en cuestión de segundos, y por última ya no se puede hacer nada ya que ustedes provocaron todo esto. Celdris. Bueno, Meliodas, supongo que nosotros queremos saber qué pasó antes de que nos liberaras. Meliodas procedió a mostrarles a los demás mandamientos y a Elizabeth lo que le hicieron cuando terminó la proyección. Todos los mandamientos y Elizabeth estaban muy molestos por lo que le hicieron a Meliodas, pero la primera en hablar fue Elizabeth. Elizabeth. No puedo creer todo lo que he visto, parece ser que el clan Gremory son unos hipócritas, heredera Gremory, ni tú ni tus piezas tienen el derecho siquiera de pronunciar el nombre de Meliodas Sama, todas ustedes me decepcionan más, tu heredera Gremory, no pienso eliminarte ya que eso causaría otra guerra entre el cielo y el inframundo. Celdris. Así que eso te hicieron esos demonios de pacotilla, permíteme asesinarlos, Meliodas, les demostraré a estos intentos de demonio que con los demonios primigenios no se debe jugar, y menos si se meten contigo, ya que se están metiendo directamente en contra de la élite de la raza demoníaca. Meliodas. Celdris, por el momento no es necesario, además supongo que ya sabes hacia dónde nos dirigimos, vamos a ir al territorio del clan Fénix y supongo que ya saben lo que va a ocurrir, ¿no es así, mi querido hermano menor? Celdris. Está bien, hermano, y si supongo que los demás ya saben lo que ocurrirá con ese clan de patéticos demonios. Meliodas. Y te lo vuelvo a repetir, Mao Lucifer, no te entrometas en esto ya que esto no te concierne, ya que el clan Fénix no tiene nada que ver contigo, y si llegas a meter tus narices en esto y todo el infierno será eliminado, he sido claro, Lucifer. Cirsetch. Claro, Isekun, no te preocupes, no pienso hacer nada, pero asesinarás a todo el clan Fénix. Meliodas. Tal vez sí, tal vez no, puede ser que acabe con todos y que ya no existan los Fénix, pero eso ya lo decidiré, Mao Lucifer. Capítulo 7. Parte 2. Celdris. Bueno, hermano, ya es momento de retirarnos hacia el territorio de esos demonios de bajo rango. Meliodas. Escuchen 10 mandamientos, una vez lleguemos al territorio de los Fénix iremos directamente sobre Raiser y su séquito, ustedes se encargan de los subordinados de Raiser, yo me encargaré del principal, una cosa más, no importa quién se les atraviese en el camino, lo eliminan sin importar quién sea, ¿quedó claro? Gloxinia.
Hemos entendido Meliodas Kun, bueno, solo espero que esos subordinados que tiene ese demonio de clase baja nos sirvan aunque sea de calentamiento. Y una última cosa, Meliodas Kun, ¿podemos extraerles sus almas y devorarlas? Meliodas. Pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Se me ocurre algo, voy a desactivar a Soul Mode para causarle más miedo a los Phoenix. Meliodas. Bueno, Michael Dono, Azazel Dono, Elizabeth Chan, Serafayesan y Sonasan, nos retiramos. Tenemos asuntos pendientes que debemos concluir. Elizabeth. Nos vemos, Meliodas-sama, cuídese por favor. Elizabeth procedió a darle un beso en la mejilla a Meliodas. Meliodas. Bueno, 10 mandamientos en marcha, haremos una parada, supongo que tu Celdris sabrás el lugar. Celdris asintió, bueno, en marcha. Haz y todos ellos desplegando alas de materia oscura yéndose a Edinburgh. Ajuka. Dime, Thirsetz, ¿no notificarás al clan Phoenix de la llegada de los 10 mandamientos? Thirsetz. No, Ajuka, no puedo menos ahora, ya que ocasionaría la destrucción de la facción de los demonios y eso no es una opción. Vaya, parece ser que se retiraron antes de mi llegada, los alcanzaré después. Thirsetz. ¿Quién eres tú y cómo llegaste a este lugar? Me presento, antiguamente se me conoce como Starosa, pero también se me conoce como Mael de los Cuatro Arcángeles, también soy el hermano menor de Meliodas. Starosa. Bueno, ya me presenté, ahora me retiro, que mis queridos hermanos me esperan hacia Starosa, yéndose a donde estaban los demás mandamientos. Mientras tanto, con ellos habían decidido aterrizar en Edimburgo. Meliodas. Bueno, antes de ir al territorio de los Phoenix, quiero decirles que está a punto de llegar Starosa. Una vez que llegue les diré algo sobre los demonios de la nobleza del pollo de KFC. Celdris. Tienes razón, hermano, él está muy cerca. Starosa. Ha pasado tiempo, ¿no es así, camaradas? Mospeet. Tienes razón, Starosa tiene algunos años de que no nos veíamos. Meliodas. Bueno, ya que estamos todos, les mostraré contra quienes se enfrentarán, mejor dicho, masacrar. Celdris. Por lo que puedo ver son solo mujeres, ¿verdad, hermano? Por lo que me hago una idea de cómo será ese Phoenix para tener a solo mujeres de sirvientes. Meliodas. Bueno, ya es momento de cobrar venganza y demostrar de que con los 10 mandamientos no se debe jugar. Pero antes, Starosa, dime, ya que no posees el mandamiento del amor, usarás las 4 gracias. Starosa. Seguiré usando mis habilidades demoníacas cuando el momento lo amerite. Mostraré mi apariencia como Mael, espero no sea inconveniente. Meliodas negó, todos crearon alas de materia oscura, iban a toda velocidad hacia el territorio Phoenix. Cuando llegaron en el castillo Phoenix, todos los familiares de Raiser junto a este y su nobleza estaban temblando del miedo. Salieron todos y lo que vieron, les entró un miedo indescriptible. Raiser ya sabía quién era, pero ahora podía sentir un poder tan oscuro que provenía de Meliodas. Lord Phoenix. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi territorio? Raiser. Sekir Yute, ¿y cómo es que estás aquí si se supone que estabas encerrado siendo torturado? Meliodas. Bueno, supongo que debemos presentarnos formalmente. Yo soy Meliodas, el mandamiento del amor, comandante de los 10 mandamientos, y vine aquí para matarte, Raiser Phoenix. Continuará. Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que sea encantadora, que me diga que me quiere, que me ama y que me adora, y que se la pase pensando en mí las 24 horas, día y noche. Dime lo que más te gusta hacer para que yo te pueda complacer.